¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Bienvenidos a un nuevo video de lo que como en un día. Tiene un rato que no hacía uno de estos, no tiene tanto. Ahorita ya es mediodía, pero ya les grabé mi desayuno, así que sin más, vamos a comenzar. Pues hoy comencé mi día, como siempre, con un buen cafecito y se me antojó un licuado. Tiene mucho que no desayuno licuados, pero el calor lo amerita. En la licuadora estoy poniendo un plátano, unos cuantos frutos congelados. Esta es mi mezcla de semillas que tiene chía, linaza y ajonjolí. Le voy a poner aproximadamente una cucharada, pero bueno, se lo pongo así directo del bote, así. Le voy a poner una cucharada de proteína de chícharo. Esta es una que compré en Amazon Super X. No sabe absolutamente a nada. Bueno, sí, sabe como a gis, sabe fea si la tomas sola, pero así en el licuado para nada sabe. Entonces le puse una cucharada, una pizquilla de canela, unas gotitas de stevia para hacerlo todo más dulce, un poco de leche de soya y agua para licuar. Como sé que el puro licuado no me va a llenar, voy a tostarme un panecito. Este es un panetón que me regaló Oscar, que está bien bueno. Tiene frutita seca que a mí me encanta. Sabe como a rosca de reyes, yo siento. Entonces lo voy a tostar. ¡Ah! Me está quemando. ¡Ay! Upsi. Le voy a poner crema de almendra porque la de cacahuate ya casi se me acaba. Un poquillo de mermelada. Mi café con leche de soya, como siempre. Este fue mi desayuno de hoy. Ok, para el almuerzo me acordé que tenía un cilantro sumamente abandonado, pero todavía está bueno, se puede rescatar y eso es lo que voy a hacer. Lo voy a picar muy bien. Voy a picar un jitomate. Y en mi sartén voy a cocinar un poquito de cebolla con ajo. Voy a agregar el jitomate, el cilantro, y acá tengo un bloque de tofu firme del House Foods que lo voy a desbaratar encima de todo. Y esta vez no quise hacer un típico tofu revuelto a la mexicana como siempre lo hago. Esta vez le puse otras especias, muy similar a mi relleno para tacos que tengo en uno de mis videos. Se los dejo linkeado por si lo quieren checar. Una buena pizca de sal y pimienta. Y esta le voy a poner un poco de pimentón por encima. Un poquillo de comino. Voy a dejar que se cocine a fuego medio hasta que se dore un poquito. Y ayer puse a cocer frijoles de la olla, así que le voy a agregar unos cuantos frijolitos para darle todavía más sabor, textura y proteína a este platillo. Y acá tengo mi topper y me voy a hacer una ensalada mega express que según yo iba a guardar para varios días, pero en realidad toda esta porción me la comí en una sentada. Ya le estoy poniendo un poquito de germen, un poquillo de pimiento amarillo y naranja que tengo ahí que voy a usar más al rato, jitomate, y lo voy a revolver muy bien y lo voy a dejar aparte. Y hoy para comer tenía un antojo de quesadillas. Así que acá tengo unas tortillas de harina que era lo único que tenía en el refri. Son marca Misión, que estas son accidentalmente veganas, o sea que no contienen ningún producto de origen animal. Las estoy calentando un poquito y aquí piqué un poquito de queso vegano del de Heartbest, que es de amaranto. Este quesito no derrite tanto como otros quesos veganos, pero de sabor a mí se me hace bueno. Se me figura mucho como el queso de papa que hice en uno de mis videos. O sea, tiene un saborcito muy ligerito y muy rico. Entonces bueno, se lo voy a poner a mis tortillas.
Voy a poner un poquito el relleno de tofu que hicimos. Y voy a dejar que se derrita un poquito el queso. Voy a dejar que la tortilla se dore un poquito, que se derrita lo más que se pueda el queso. Las voy a servir, me voy a servir un poquillo de mi ensalada. Aquí puse poquito para que se viera bonis, pero les digo, en realidad me lo acabé todo. Y cuando como vegetales así crudos o ensaladas, me gusta darles más sabor, porque si no, no me las voy a comer. Con un chorrito de aceite de oliva por encima, una pizca de sal y pimienta y unas gotitas de jugo de limón. Y se los juro, cualquier vegetal crudo con esto sabe delicioso. Y este fue un almuerzo bastante ligerito, muy sabrosón. Pero es que no tenía tanta hambre a esta hora. Alguien me exige comida, ¿verdad? Aquí le vamos a dar de comer. Aquí le vamos a dar de comer. Ay, sí, aquí le vamos a dar de comer. Pues a ti. Ay, Dios, qué desesperación. Vengo regresando del paseo con Gordito. Y desde ahorita me voy a poner a preparar la cena. Porque al rato no quiero estar cocinando. Y era lo único que les iba a decir ahorita. Ok, esta receta es un experimento y resultó, como no tienen idea, estoy muy emocionada de compartirles esto. Ok, en el sartén vamos a calentar un poquito de aceite, voy a cocinar unos cuantos cebollines que rebané con un par de dientes de ajo que piqué. Ya que agarraron color, voy a agregar 3 pimientos picados, verde, naranja y amarillo, pero puedes usar los vegetales que tú prefieras, a mí porque se me antojó. Vamos a cocinarlos un poquillo para que agarren color. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Ya que están listos los vegetales, los voy a poner aparte. Y aquí agregué 1.5 tazas de... Esto no es soya texturizada, es un texturizado de chícharo con garbanzo que compré en Vegan Label. Ese es gordo. Lo quería probar y se me hizo muy interesante. Tiene una textura muy diferente a la soya texturizada. Tiene una textura como de atún en lata. Está muy chistoso. Pero bueno, como todo, todo está en los condimentos. Así que lo voy a agregar al sartén con un poquito de aceite. Le puse un buen chorrito de salsa de soya y salsa tipo inglesa. Y voy a dejar que esto se cocine un ratito hasta que empiece a dorarse un poquillo, que agarre color y que absorba bien los sabores. Unos 7 a 10 minutitos después que ya agarró colorcito, voy a agregar los vegetales, voy a integrar muy bien. Hay que probar de sal, si le falta sal, pimienta, ajustamos a nuestro gusto. Este relleno ya está listo, apagamos el fuego y lo dejamos reposar. Acá tengo media col porque me sobró de las recetas que había hecho para mis pastas de la semana antepasada. Ya le quité las hojas más feas que tenía y ahorita simplemente estoy deshojando la col y voy a poner todas las hojas en esta tina. Mientras hago esto, puse a hervir un poco de agua en una olla y ya que mi agua está hirviendo, voy a agregar las hojas para que se cocinen. Yo las dejé como por 10 minutos y siento que fue demasiado tiempo, así que les recomiendo que las dejen por 5 minutos, apaguen el fuego, las dejen enfriar un poquillo afuera en la tina para que no se les rompan como me pasó a mí, pero sí hay que cocinar bien estas hojas de col. Ya que las hojas no están tan calientitas, las vamos a estirar. Este que tiene como un tallo muy gordito, se lo rebanamos para que no quede como muy fibroso a la hora de morderlo. Y sí, definitivamente sí ayuda mucho quitarle como la parte muy fibrosa del tallo. Y ahora vamos a empezar a rellenar estos rollitos de col. Yo lo estoy haciendo como en forma de burrito para que no se me escape el relleno. Y algunos rollitos me quedaron súper bien, otros se me desbarataron y se me rompieron, pero no importa porque tomé de otras hojas que estaban como rotas y las usé como parchecito. Entonces ahí ustedes le pueden hacer y deshacer, no pasa nada. Ahora en el sartén donde habíamos cocinado el relleno, vamos a ponerle un poquillo de aceite, vamos a calentarlo y vamos a dorar estos rollitos. Y Dios mío, esto hace toda la diferencia. Puedes hacer esto de freírlos con poquito aceite o te los puedes comer así sin freír.
pero tienen que preparar esta salsita porque queda súper rico. Y sí, así se ve mi cocina siempre que grabo videos de receta, es un desastre, pero bueno, ignórenlo. Vamos a preparar la salsita. Voy a poner un poquillo de salsa de soya, un chorrito chiquitito de aceite de ajonjolí, poquito porque este tiene un sabor muy fuerte, a mí se me pasó la mano, entonces bueno, le puse más salsa de soya y ajonjolí por encima para que contrarreste los sabores. Y Dios mío, es la salsa más sencilla y más sabrosa que van a hacer en sus vidas, créanmelo. Acá tengo uno que no freí, que estaba todo medio desbaratado y lo quiero probar. Y... ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Cuánto sabor! ¿En qué está frita? ¡Wow, wow! Tienen que hacer esto, por favor. Y bueno, estos rollitos llevan dorándose como unos 5 minutitos a fuego medio. Les voy a dar vuelta y chéquense nada más qué color, qué textura. Y mi casa olía delicioso. En serio, por favor, hagan estos rollitos. Están muy buenos, muy buenos. El desbaratado no lo va a lograr a la sesión de fotos, pero sí lo va a lograr a mi alma y a mi corazón y a mi estómago. Dios mío, qué cosa tan más rica sucedió en este momento en la cocina. Voy a comenzar por el que se me desbarató. Y los rollitos los puedes dipear, así como lo estoy haciendo yo, o los puedes bañar con esta salsita y los que sobren los guardas y pues cuando estén en el refri se van a seguir marinando en esa salsita y van a agarrar un sabor. Dios mío, estoy enamorada. Oye, qué guapura, mira nada más. ¡Qué cara tan hermosa tienes tú! Yo para terminar el día me hice un cafecito, que es algo que no suelo hacer, no suelo tomar café tarde. Ahorita son como las 6 y cachito, pero es que me dio un antojo de cafecito con un cachito de chocolate de estos que me regaló Ale. Creo que son alemanes o de Austria, me los trajo. No sé si comeré algo más después de esto, ya les informaré, pero mientras necesito un postrecito, Dios mío. Todos los chocolates que he probado que Ale me ha dado han sido top, mega top. Mi favorito hasta ahorita ha sido Salted Caramel, pero este, que es de cookie, está muy bueno. Yo también estoy cansado. Hemos tenido un día de locura y movidón. Acuérdense que ando en Instagram, TikTok muy poquillo, Facebook, Pinterest, ahí sí ando más. Y pues nada, ustedes y yo nos veremos muy prontito en un nuevo video. Les mando muchos besos amorosos, muchos abrazos pachones, los quiero mucho. Y adiós. Por cierto, me tienen que decir que de todo fue lo que más se les antojó. Yo les digo que definitivamente tienen que hacer los rollitos de col. O sea, están fenomenales, de otro mundo, en serio, a mí me encantaron. Mira nada más qué ojitos de perlita que tienes, papillo. Qué guapo naricito, qué guapo mi bebito.